Del legado cultural de la Sierra Nevada, hay que mencionar de manera ineludible el chicote, como expresión autóctona y de arraigo que conforman referentes de la identidad de los cuatro pueblos ancestrales serranos. O sea, todos los pueblos tienen el chicote, Oguiaguaco, Huigua, y nosotros los campanos. El origen de la música del chicote se pierde en la profundidad del tiempo. Nunca sabremos en qué momento apareció esta música, como el despertar de la primavera en el corazón de las alegrías, o de las tristezas, o de las oraciones, o de las evasiones en los pueblos de la Sierra Nevada. Las aguas de los ríos Chiquiña, Candela y Guatapurí, en sus infatigables descensos, y el canto de las aves, en especial de Sinsonte, motivaron al cancuamo a sublimar en esta música las manifestaciones de sus sentimientos y rituales sagrados. Tanto que el chicote es el canto de la naturaleza en la música y su movimiento en la danza. Para los indígenas de la Sierra Nevada, el chicote es la máxima representación musical coreográfica de su antepasado. Y por lo tanto es inminente su función y vinculación a los ritos, actividades religiosas, pagamentos y otros códigos culturales que tenemos. La base organológica y musical del chicote en la Sierra Nevada conserva características comunes en los cuatro pueblos ancestrales, con variaciones de cadencia y ritmo en lo musical, que lo hacen autóctono y distintivo para cada uno de los cuatro pueblos. O sea, a pesar de que para todos el chicote, uno diferencia con esto, el chicote arhuaco, el chicote cogui, el chicote cancuamo y el chicote huigua. El repertorio musical está ligado al entorno, y los sones, o sea, los sones son cada una de las piezas musicales. Se identifican con nombres de aves, animales, fenómenos naturales, montañas, ríos, personajes míticos, etc., ligados a la naturaleza. Los sones son cada una de las piezas musicales que conforman el repertorio del chicote cancuamo. Por mucho tiempo la música del chicote solo fue instrumental, o sea, solamente se utilizaban los instrumentos. Pero la misma naturaleza y la vida cotidiana la enriquecieron con la vocalización en lengua nativa y luego la composición en versos octosílabos en estrofa de cuatro versos en idioma castellano. Por sus orígenes remotos y por las rupturas de las dinámicas de transmisión oral, que se perdió mucho con la culturización, la mayoría de los repertorios de sones de chicote cancuamo no tienen un registro de autoría, lo cual permite considerarlo como una herencia de la tradición. Vamos a hablar de los instrumentos que se utilizan para interpretar el chicote. Los instrumentos que se utilizan para ejecutar el chicote cancuamo son dos. Son dos carrizos parecidos a una flauta de 2 cuartas y media de largo, aproximadamente, y una maraca. Por favor, chicos, muestren los instrumentos. Estos son los instrumentos, los carrizos. Carrizo hembra lleva la melodía. Tiene 5 orificios. Ese es el que lleva la melodía. Y este es el que va acompañando, que le
le decimos carrizo macho. Tiene un solo orificio, acompañado con esta maraca. Entonces, va uno tocando el carrizo, el carrizo hembra, que es este, y este que es el macho que va acompañando a la hembra, donde va el tono musical. Y estos sones, tiene varios sones. Entonces, pero estos sones eran para cuando los mamos hacían los rituales, hacían sus ruedas, estaba el mamo entonces hablando. Él tiene una forma de bailarlo en ronda para hacer el ritual. La música y la danza de gaita se pueden considerar manifestaciones originadas en los intercambios y sincretismos culturales generados a partir de la colonización de los pueblos serranos y su consiguiente mestizaje. La gaita como expresión musical y dancística en la Sierra Nevada es común entre los pueblos Cuiwas y Cancuamos. O sea, es que la gaita es un sincretismo, sino que allá en la comunidad de Cancuama se apropió de ese ritmo y le puso unas manifestaciones propias, y hoy en día esa danza, ese ritmo no es diferente a las demás gaitas que se dan, por ejemplo, en la Sabana de Bolívar, las mismas que se dan o las que se dan en Venezuela. Entonces, vamos a escuchar la embajadora. Gracias por ese título. Claro que sí. Una de las cosas que se nos había casi perdido, estamos en un proceso de recuperación, lo que es la artesanía, lo que son las danzas, con el fin de fortalecernos. Desdichadamente hemos perdido, como se dice, lo que fue el vestuario, la lengua, pero con el favor de Dios vamos a recuperar las cosas. El son que les vamos a interpretar se llama El Aguacero. El poporo es uno de los elementos que identifican a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para nosotros simplemente es la Sierra Nevada. Es como la cédula para nosotros.